Hola a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bueno, como os dije la semana pasada, hoy vamos a empezar una serie de 3-4 vídeos sobre ejercicios básicos, ¿vale? Para iniciarse un poquito en el mundo de la fotografía, si tenéis experiencia, si no la tenéis, si estáis aprendiendo ahora, si tenéis un tiempo pero siempre hacéis las mismas fotos y demás. Yo creo que estos ejercicios van a ayudar un poquito, ¿vale? A quitaros ese miedo, esas primeras fotos que no salen bien, ¿vale? Para que podáis ir poco a poco empezando a mejorar vuestra fotografía, ¿vale? Hoy van a ser tres pequeños, yo no diría ejercicios, ¿vale? Son como conceptos, fotos a hacer, podemos llamarlo así. Os traeré hoy tres. Semana que viene otros tres, la siguiente tres y la otra otros tres, ¿vale? Habrá algún día, pues son 15 ejercicios básicos, ¿vale? Habrá un día que os traeré más, otro día os traeré menos, ¿vale? Pero eso, entre 3-4 ejercicios al día. Vale, el primer ejercicio de los cuatro que os traigo hoy, ¿vale? Se trata de poner un poco a prueba las reglas de composición, ¿vale? Para los que no sepáis lo que es esto, porque no lo he explicado, no me ha dado tiempo a traeros en uno de los vídeos porque me parece demasiado complejo, demasiado, no complejo, pesado, ¿vale? Para tratar un tema de esto y es algo demasiado abstracto, demasiado denso, ¿vale? Pero os voy a dejar, ¿vale? Un vídeo aquí abajo de Steve McCurry, ¿vale? Donde Steve McCurry no creo que no tengo, a los que saben algo de fotos no tengo que decirles nada de Steve McCurry, pero a los que no, deciros que es uno de los grandes fotógrafos de este siglo, ¿vale? Y parte del pasado. Os voy a dejar la descripción aquí abajo en el vídeo, donde podéis ver, ¿vale? Donde él pone ejemplos en su fotografía de las reglas básicas, ¿vale? De composición en fotografía, y vais a ver que no tiene color, ¿vale? No hay muchísima diferencia entre una foto compositivamente mala y una foto compositivamente buena, siguiendo las reglas y siendo correcta, ¿vale? Técnicamente correcta. Está claro que las reglas están para saltárselas, ¿vale? Pero es algo a tener siempre en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, la regla de los tercios, ¿vale? Es la más típica que podéis ver, es dividir el cuadrante de la foto por dos líneas verticales y dos líneas horizontales, ¿vale? Y en los cuatro puntos que se generan, ¿vale? Esos cuatro puntos imaginarios que se forman al hacer eso, si ponemos el motivo que estamos fotografiando en uno de esos puntos, ¿vale? La foto va a ganar muchísimo más peso, ¿vale? Ya lo veréis en el vídeo. Y como esa, pues está la del horizonte, la de seguir las líneas visuales, las miradas, los espacios, los huecos, las espirales, en fin, millones. Verlo porque es bastante interesante, ¿vale? Lo voy a dejar aquí abajo. Y es un buen ejercicio para hacerlo de primera, ¿vale? Poner un objeto en vuestra casa y jugar con esas reglas, ¿vale? Podéis una figurita, una figurita está bien, una persona, si podéis, algo, ¿vale? Y con eso podéis ir jugando y viendo cómo quedan las fotos, ¿vale? Compositivamente va a ganar muchísimo mejor si seguís las reglas. Claro, hasta cuando las dominéis, podéis romperlas, ¿vale? Y eso lleva a empezar a jugar a con la creatividad, ¿vale? Vais a empezar a romper las reglas, vais a jugar con la creatividad, se va a aumentar, es interesante que lo veáis, ¿vale? El otro ejercicio, ¿vale? Va un poco también unido a las reglas de composición, pero lo prefiero poner distinto porque ayudan, pero no es una regla de composición propiamente dicha, ¿vale? En el vídeo de Steve McCurry que os he puesto antes, se ve también este tipo de elementos, ¿vale? Para que tu fotografía sea más rica, sea más buena, ¿vale? Y son las líneas, ¿vale? Las líneas naturales. Pueden ser las líneas de un banco, pueden ser las líneas de una calle, las vías del tren, puede ser una ventana, puede ser una columna, no sé, cualquier tipo de línea, tanto horizontal como vertical como en diagonal, ¿vale? Jugando con la profundidad de campo, nos va a ayudar muchísimo también a que nuestra foto vaya en una dirección, ¿vale? Si es, por ejemplo, una carretera o una vía del tren, al final de la foto, el elemento que está al final de esa línea, nuestro cerebro, de forma automática, tiende a seguir las líneas, tiende a rellenar
ese hueco tiende a seguir con la mirada a eso, ¿vale? Entonces, si pones un elemento interesante al final de esa línea, la foto va a volver a ganar peso, ¿vale? Podéis coger cualquier elemento que tengáis en vuestra casa, un florero, unas flores. Podéis coger unas columnas, las antenas de la calle, por ejemplo. Podéis probar con muchísimas cosas, ¿vale? Podéis experimentar con eso, poner algo interesante al final de una línea, de dos, de tres, y ver con esa línea y sin esa línea cómo es la foto, ¿vale? Porque ahí tenéis otro ejercicio bastante, bastante entretenido. Bien, el tercer ejercicio es que probéis, ¿vale? Hacer una foto de un objeto con un fondo que sea interesante, no hace falta que sea perfecto, que se distinga bien. Hacerle foto a ese elemento pero con distinta distancia focal, ¿vale? Si tenéis un zoom o tenéis varios objetivos o varias focales fijas y demás, podéis probarlo, ¿vale? Se trata de hacer una foto a un objeto, como os he dicho, con una focal muy corta, muy amplia, de 24 milímetros de la que dispongáis, ¿vale? E ir haciendo fotos cada vez a mayor distancia focal, ¿vale? Hasta la máxima que os dé, 100, 135, la que tengáis, ¿vale? Intentando guardar la proporción de ese objeto, ¿vale? Por ejemplo, si hacéis una foto de 24 milímetros de un banco en un parque con un fondo de flores, hacéis, tiráis un poquito más de zoom, el objeto, claro, se va a acercar, entonces tenéis que alejaros un poquito, ¿vale? Y para mantener esa proporción en la foto. Y el ejercicio consiste en ver cómo cambia la percepción de ese objeto y del fondo respecto a la focal que estáis usando, ¿vale? Aparte, cuando lo hacéis con una persona, os daréis cuenta de que a focales muy cortas cambia totalmente los rasgos de esa persona si lo comparamos con una distancia focal de 85 o de 100, que son las que se suelen usar para los retratos y demás. Podéis ver cómo la forma de la cara cambia, cómo los rasgos si se pone más delgado y cuando acercáis la cara se pone más como es realmente. Es una cosa interesante, ¿vale? Así podéis saber con qué tipo de focal tenéis que hacer en cada foto, ¿vale? Jugar con la profundidad de campo. Entonces es un ejercicio que os ayuda a entender la diferencia de las perspectivas, ¿vale? Entonces es otro bastante interesante y bastante básico, ¿vale? Y el cuarto y último ejercicio que os voy a traer en el vídeo de hoy, ¿vale? Es practicar con la distancia, con la profundidad de campo, perdón, ¿vale? Hacer distintos ejercicios con la profundidad de campo y los objetivos que tengáis, ¿vale? Es un ejercicio bastante, bastante básico, ¿vale? En toda la fotografía. Tenéis que jugar con los tres elementos que juegan en esa profundidad, ¿vale? Como expliqué el otro día, son el diafragma, la distancia que tengáis al sujeto, ya veréis cómo cambia bastante el fondo, y la distancia focal, ¿vale? Cuanto más distancia focal, más desenfocado saldrá el fondo, ¿vale? Podéis jugar también con la distancia tanto del sujeto al fondo como de vosotros respecto al sujeto, ¿vale? Podéis abrir mucho el diafragma, podéis abrirlo poco. Es algo bastante, bastante interesante porque cuando veáis que hacéis una foto que el fondo se ha desenfocado y que todo queda como muy así, ¿vale? Os parece muy interesante, ¿vale? Os va a parecer como muy emocionante, ¿vale? El fondo se ha desenfocado, o esto está en foco y el resto no. Es bastante interesante, ¿vale? Os invito a que lo probéis, ¿vale? Que miréis las distintas focales, distintas aperturas, juguéis con la profundidad de campo, con el foco, cambiarlo. Es un ejercicio bastante interesante. Además, este ejercicio último y el resto también lo podéis hacer con vuestro equipo básico, ¿vale? Que si tenéis solamente la cámara y un zoom, el básico que os viene con la cámara, lo podéis hacer, ¿vale? No se trata de conseguir una gran foto, sino se trata de que veáis cómo haciendo distintas cosas y adoptando pequeñas cosas en vuestra foto, veáis los conceptos y veáis cómo eso se puede mejorar y que podáis hacer mejores fotos, ¿vale? Hacerlo con vuestro equipo básico, lo podéis hacer con tranquilidad, son ejercicios muy, muy llevaderos. Y bueno, estos son los pequeños cuatro ejercicios básicos que os traigo hoy, ¿vale? La semana que viene os pondré un poquito más difícil, ¿vale? Ya sea distancia
hiperfocal, lo explicaré qué es lo que es, ¿vale? Con generación de movimientos y algo más elaborado, ¿vale? Como una marcha más, ¿vale? Para que una vez superado estos conceptos básicos, ¿vale? Y cositas a pulir, deis un paso más, ¿vale? Y intentéis que cada vez hagáis mejores fotos, que al final lo que se trata es siempre cuando se aprende fotografía, intentar hacer mejor foto que la que hiciste ayer. Como siempre, daros las gracias por seguir el canal, ¿vale? Si os gusta el vídeo, dadle a me gusta, dar al like y compartirlo en las redes sociales si os gusta para que llegue al mayor número de gente posible, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta o queréis enseñar los ejercicios que habéis hecho, ¿vale? Tenéis al final del vídeo las redes sociales, ¿vale? Facebook, Instagram, Twitter, como siempre el correo electrónico que es fotosen35mm@gmail.com. Pues si tenéis alguna pregunta de cualquier tipo, no solamente de esto, de otros vídeos o de cosas que aún no han salido, estoy aquí para lo que queráis, ¿vale? Nada, de nuevo daros las gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego.